Colocarán la cúpula en la torre. En noviembre estará colocada la antena de telefonía celular sobre la torre del salón de eventos, con una cúpula que la cubrirá. El intendente Sergio Favot sostuvo que su gestión culminará con un fuerte avance respecto a la conectividad. Detienen a un presunto estafador en Villa General Belgrano. La policía detuvo a un hombre con pedido de captura por estafas reiteradas perpetradas en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Ya se había radicado en Villa General Belgrano. Lo investigan por engaños económicos realizados en el rubro de la construcción. Preocupados por la transición. Integrantes del equipo de gobierno del intendente electo manifestaron su preocupación por las demoras en la transición. Asimismo, indicaron que de fuentes confiables lograron establecer que el municipio arrastra deudas por la Oktoberfest con Sadaic y la policía y pusieron en duda el cumplimiento de compromisos con la empresa que realizó la obra de gas natural. Consejo Regional de Salud en Calamuchita. Se conformó recientemente el Consejo Regional de Salud de Calamuchita, integrado por los 24 municipios, autoridades del Hospital Eva Perón y la comunidad regional. Trabajarán en la coordinación de las políticas públicas para optimizar los recursos, haciendo hincapié en la atención primaria de la salud. Juan Falú en la Sidrería Cultural. El espacio impulsado por un grupo de jóvenes de Villa General Belgrano sigue sumando espectáculos de calidad. El domingo se presentará Juan Falú, mientras que los próximos días el fotógrafo Pablo Sigismondi brindará una charla. Buenas noches, sean todos bienvenidos en esta última edición de la semana y en este viernes, en este 20 de septiembre, el Día del Jubilado. Así que, por supuesto, que le mandamos un saludo y el saludo especial de parte de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de aquí de Villa General Belgrano para todos sus asociados. Buena jornada en el día de hoy. Comenzamos ya mismo con el desarrollo de los temas. Estuvimos conversando con el intendente municipal sobre esta información que ha dado a conocer en las últimas horas y está relacionada con la instalación de la cúpula en la Torre Mirador. Allí van a estar instaladas las antenas de telefonía celular. Después de 40 años estamos logrando este objetivo. Yo recuerdo cuando inauguramos el frente del salón en el año 2001, que quedaba esa torre como trunca, ¿no? Y en el proyecto original era una torre de casi 16 metros, 15,91, con una estructura de madera y una cobertura de cobre. Ese era el proyecto original, traído o inspirado en las torres de Lübeck en Alemania. Si ustedes googlean ahí van a ver que son muy similares, el ladrillo visto y el cucurucho este que después del color rojizo del cobre se transforma en verdoso, ¿no? Bueno, siempre nos quedamos con esta idea de que algún día la vamos a terminar. Hicimos varios intentos, en algún momento en el 2007, 2008, tratando de buscar una forma de terminar esto, y no lo logramos. Bueno, en esta etapa, en el 2016, cuando llegó el municipio, tenemos una fuerte demanda y todos observamos que la telefonía celular no estaba funcionando en función de la demanda que tiene la comunidad, los picos turísticos y los servicios que ya veíamos que se incrementaban a través del teléfono. Entonces, en el 2016 convocamos al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicación, para que nos informe en una audiencia a toda la comunidad, que hicimos una mañana, un día de semana, donde estuvieron las principales instituciones, que eran quienes por nota antes también nos habían pedido formalmente que avancemos en la mejora de los servicios, ¿no? Así que ahí el ENACOM nos actualizó mucha información del proceso tecnológico, de cómo había avanzado, también de la nueva legislación que se había acordado con la Federación Argentina de Municipios, que es la que nos agrupa a todos, tratando de generar un criterio común en todo el país, donde hay más de 2.000 municipios y cada uno tenía su modelo de ordenanza, su forma de articular esto, pero como el escenario es que todo iba al mundo de la telefonía, había que unificarlo, ¿no? Así que eso fue el proceso del 2016. En el 2017 elaboramos la ordenanza, hacemos el plan
ampliación del servicio de las empresas y recibimos a las tres empresas, ¿no? Y empezamos a trabajar con ellos la intervención en nuestra villa. No es sencillo que a un pueblito tan chico como el nuestro haya tanto interés o lograr ese interés y que las empresas tengan toda la predisposición para ampliar los servicios, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo logramos y ahí empezó ya un plan muy concreto de la ampliación de este servicio. Colocamos ahí, hicimos una audiencia donde manifestamos cómo iban a ser los distintos lugares donde íbamos a poner antenas. Necesitamos una en el centro, otra en la zona norte, otra en la zona sur. Ahí fuimos buscando los lugares. La ordenanza también trabajó sobre que las antenas estén en espacios públicos, que nos parecía, o sea, de propiedad del Estado, nos parecía que era importante este punto, porque también sabíamos que había algunas antenas informales que se colocaban en algunos picos turísticos que tenía la villa, que no eran informadas ni al ENACOM ni a nosotros, ¿no? Había un acuerdo ahí entre el dueño de las antenas y el dueño de la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, un poco que la ordenanza emprolija esto. Nosotros hasta ahí teníamos un polo de antenas, que era la ordenanza marco que teníamos, que era del año, me parece, 2002, 2003, donde está en la zona del polideportivo, y porque ese era el criterio, ¿no? Un polo centralizado y de ahí se irradiaba a la comunidad. Ahí estaban las tres prestadoras de servicio. Luego teníamos una antena, hablo del 2016 ya, ¿no? En la zona de Santa Teresa, una antena de Claro, camino a Atos Pampa, otra antena en la entrada de Atracción 4x4 de Telecom, ahí también había otra antena, y se había instalado bastante sin consulta de nadie, entre gallos y medianoche, una antena en la Sierra Chica, en el campo de Aznar, que estaba un poquito hacia el noroeste del pueblo, ¿no? Y también había una pequeña antena en Julio Arroca, esquina Salta, que era en la propiedad de la cooperativa de agua. Y había algunas temporarias en algunos lugares que detectamos oportunamente, y nosotros cuando inauguramos el Bosque de los Pioneros pusimos una instalación de las tres empresas móviles ahí durante la fiesta, ¿no? Ahí un poco que medimos cuál era la realidad y cuál era la necesidad. Con eso hicimos el plan de ampliación, ¿no? Hoy tenemos la antena funcionando, las dos en la terminal, en el tanque de agua de la propiedad que está, ¿cómo se llama?, en comodato, bajo comodato a la asociación italiana, y la otra antena iba en el centro, en el salón de eventos, en la cúpula, y la otra en Plaza de la Confraternidad. Lo de la Plaza de la Confraternidad, yo tomé una decisión especial en ese sentido, escuchando la mirada de los vecinos de la inconveniencia de ponerla en la plaza, si bien desde la salud y desde lo técnico ahí teníamos informes que avalaban que esa antena podía estar ahí, no era un tema de ese orden, sino de la ocupación del espacio público, pero bueno, accedí al pedido y la movimos al predio del centro recreativo, ¿no?, en la zona de la pileta, en la parte más alta, ¿no? Entonces queda colocar esa, que empieza el proceso ahora, en la próxima semana, de colocación de esa torre, y empieza el proceso de colocación de la torre en la cúpula del salón. Desde hace más de un año funciona una batería móvil, una antena móvil atrás del salón de eventos, donde está ahora la carpa de los artesanos. Ahí ustedes ven un tráiler desde hace mucho, más de un año, que Claro ha puesto una antena ahí para tener servicios en el centro, si no, no los tendríamos, ¿no? Así que por ello, y como dice la ordenanza, las empresas pagan un canon de inspección y también un canon por habilitación. Pero cuando vamos a montar una antena, entonces yo tengo que montar esto, que es una cosa fea, de 30 metros, que invade, nosotros le exigimos a las empresas mimetizar, así se llama, ¿no? De alguna manera revestir esto para que no cause ese impacto de una torre desnuda, ¿no? Con respecto a la terminal, nos pusimos a pensar, hicimos como una lluvia de ideas, a ver qué elemento podíamos utilizar que sea algo positivo y no algo negativo
en el impacto. Entonces se nos ocurre los Maibaum, que son elementos muy identitarios de la cultura centroeuropea, que los usamos en las fiestas, que los usa la comunidad en general, ¿no? Entonces ahí le proponemos esto, que es por cuenta y orden de la empresa, no lo paga la empresa, no lo paga el municipio. Entonces accedieron a hacer esa mimetización. En el caso del salón es lo mismo, esta parte es la torre construida y las antenas se colocan en el primer tramo. Entonces le dijimos, bueno, la mimetización acá es terminar la cúpula, ¿no? Con lo cual volvíamos a 40 años atrás para decir, bueno, terminamos ese salón en la parte exterior, al menos ya queda como estuvo concebido en un momento, ¿no? Así que ahí van a cohabitarse las tres empresas, en los primeros 3 metros de esa cúpula, lleva una cobertura plástica con plásticos especiales y después es todo chapa prepintada negra, ¿no? ¿Empiezan a montarlo? El proceso ya empezó, porque lleva un trabajo fuera en taller, digamos. Después lleva un trabajo de consolidación en la torre, de hacer los anclajes para el montaje de la cúpula. Después van a trabajar en la conectividad, porque los equipos van arriba del techito de la cocina, del salón. Así que lleva todo un trabajo ahí también de equipamiento. Y finalmente montan atrás del salón la estructura. Después viene una gran grúa que empieza a montarla físicamente, ¿no? Entonces ahí es un sistema telescópico donde la van armando. Ese proceso de la grúa, ellos me decían que estimaban en que les va a llevar unas 10, 12 horas de trabajo, así que un día no vamos a ver nada y al otro día va a estar la cúpula colocada ahí, ¿no? Los primeros días de noviembre está previsto que se haga esa última fase. ¿Va a quedar pendiente alguna otra, la instalación de alguna otra antena? Queda una sobre calle Jorge Newbery, al fondo, para irradiar la zona de atrás del aeroclub, hacia los barrios nuevos, en la zona de la Cristina, todos aquellos barrios, la zona del Golf, la zona de Cuatro Horizontes. Esa no llegamos a hacerla antes de diciembre, pero las empresas ya saben que tienen los compromisos allí, ¿no? Y con eso estaremos redondeando esta primera etapa, ¿no? Yo les envié un material de apoyo que seguramente podrán mostrar, donde están los mapas ahí de irradiación, que es con el cual las empresas van sugiriendo dónde poner una antena nueva, y eso tiene que ver con la demanda, con la población, cuando hay un barrio nuevo, cuando se amplía una zona, cuando se lleva una actividad, un evento o algo, requiere ese estudio para finalmente colocar nuevas antenas. ¿Cuánto percibió el municipio de las empresas de telefonía por el uso del espacio y demás? Te lo paso ahora por dato, así lo consignás, no lo preparé para la nota, ¿no? ¿Va a mejorar, de hecho, la conectividad? Sí, sin duda, un poco el objetivo era ese. Hoy todo pasa por el teléfono, la tecnología avanza rápidamente. Sabemos que estamos en las puertas del 5G, que llegará a las ciudades dentro de 3 o 4 años y a los pueblos vaya a saber cuándo. Mientras tanto, bueno, la villa te diría que va a tener la mejor conectividad, por lo menos de toda la región, ¿no? Va a estar muy, muy bien conectada y servida por las tres empresas, ¿no? Porque hay, qué sé yo, Movistar es muy fuerte en Capital Federal, en CABA, en Provincia de Buenos Aires, tiene menos impacto de telefonía aquí, pero los turistas nuestros, el 45% son provenientes de esas ciudades, y cuando vienen nos dicen, no tengo señal, no puedo mandar, no anda mi paquete de datos. Bueno, hoy todos usamos el celular. Así que bueno, decir también que hemos hecho un trabajo, te diría que muy serio y muy responsable, ¿no? Sin esconder información, sosteniendo permanentemente una relación con las instituciones y con la comunidad, porque este tema realmente es un desafío, ¿no? Es siempre un desafío, porque tenemos que generar que el servicio esté, y a la vez esta cuestión que todos tenemos, que esto no hace del todo, que no hace bien, que no hace del todo bien, o que afecta en algún modo la salud, eso está en el inconsciente de todos. Entonces, balancear, equilibrar, exige una actitud responsable, ¿no? Que es generar la discusión en el Consejo Deliberante, abrir los espacios de diálogo con la sociedad, bancarse que alguien te diga que no lo quiere y sostenerlo, y acceder también a la mirada de la sociedad para poder cambiar y asumir una opinión diferente, y nutrirse también de la información de los entes públicos, ¿no? De universidades, ENACOM.
que son quienes son los instrumentos que las leyes han previsto para eso. Así que te diría que estoy muy satisfecho por haber llevado todo este proceso. Cuando llegamos en el 2016 era un mundo, hoy nos vamos en el 2019 dejando un objetivo realmente cumplido. Cambiamos ahora de tema. Estuvimos conversando con el jefe de zona y nos comentaba sobre la detención de un estafador proveniente de Entre Ríos. Ya se encontraba radicado aquí en Villa General Belgrano. Esta persona estaba solicitada por los tribunales de Gualeguaychú, Entre Ríos. A requerimiento de allí se envió un oficio a la Fiscalía de Río Tercero y más tarde fue enviada hacia nosotros, digamos, a la parte de investigación para que se proceda a la búsqueda de este señor que lo estaban requiriendo. Es oriundo de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, pero se radicaba temporalmente en diferentes provincias hasta que realizaba una serie de estafas y desaparecía. O sea, así fue, se procedió a la búsqueda, logrando ubicarlo en la estación de servicio Shell de Ruta 5. En la mañana del día martes, alrededor de las 10 horas, se produce la detención y la requisa del vehículo y puesto a disposición de la justicia. Se trataba de un vehículo Corsa, color blanco, de la persona masculina mayor de edad, y luego fue extraditado a Gualeguaychú, donde lo estaban requiriendo con todas sus pertenencias. ¿Qué delitos había cometido ahí? Una serie de estafas, gran número de estafas. Esta persona publicaba la construcción de viviendas, en las cuales cobraba en algunos casos la totalidad por adelantado de la construcción, en otras en forma parcial. Y cuando una vez que lograba tener el dinero en sus manos, desaparecía. ¿Y se radicaba en otro lugar? Se radicaba en otro lugar hasta lograr su cometido y volvía a hacer lo mismo. ¿Estaba de paso acá en la zona o pensaba radicarse acá? ¿Qué información maneja? No, ya estaba radicado, ya estaba alquilando acá en Villa General Belgrano, también temporal. Y lo que no tenemos claro, si había logrado hacer alguna estafa acá todavía, porque era muy poco el tiempo que estaba erradicado acá. ¿Hace unos días, unas semanas? Sí, hace una semana que estaba acá en Villa General Belgrano esta persona. ¿Iba cambiando su identificación? ¿Cómo lograba cometer estos hechos en distintos lugares del país? Mira, eso no la tengo, esa parte tan precisa, no la tengo presente. Pero lo que sí, acá tenía, con la que había alquilado, tenía su identificación, esta persona con la que estaba alquilando acá en Villa General. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el momento de la detención? ¿Qué dijo esta persona? No puso resistencia ni nada por el estilo. Se puso automáticamente a disposición de la justicia, no tenía mucho para hacer, ¿no? Estaba como esperando el momento, ¿no? ¿Estaba solo? Estaba solo en ese momento. Por otro lado, en horas de la tarde de ayer se registró un siniestro vial. Esto sucedía sobre la ruta provincial 5. Una persona femenina cuando intentaba cruzar la ruta, en su vehículo por supuesto, fue impactada en la parte trasera con otro vehículo. Ambos vehículos, sus conductoras femeninas, una persona, las dos mayores de edad, una persona oriunda de Los Rearte y la otra persona de Villa General Belgrano. A la persona que conducía un vehículo Fiat 500, que es la que impacta al otro vehículo en la parte trasera, es conducida al hospital regional por algunos traumatismos, pero para una mejor atención nada más, fuera de peligro, por supuesto, ambas. ¿La otra persona resultó ilesa? No, sí, exactamente, sin ninguna lesión. ¿Ocurrió ayer en la tarde? Sí, ayer alrededor de las 17 horas. Por otro lado, otra información policial. Robaron una camioneta y lograron encontrarla a algunas cuadras posterior a donde la había dejado. Esto ocurrió anteayer, en horas de la noche. Una persona había dejado estacionado su vehículo, tratándose de una camioneta S10, cabina simple, frente a su domicilio, en horas de la noche, con las llaves colocadas. Aparentemente no se dio cuenta y se bajó y dejó su llave. Colocan el tambor de arranque y al salir de su casa no estaba el vehículo. Se montó un operativo alrededor de la 1 de la mañana y se logró ubicar alrededor de las 10 cuadras de la casa dicha camioneta. Estaba con sus llaves puestas
y no tener ningún faltante, eso es lo curioso. Todavía no podemos establecer si se trata de un hurto o de una broma que le hizo algún conocido, como un llamado de atención para que tenga más cuidado, sin duda, ¿no? ¿Dónde encontraron estacionada la camioneta? En el playón de la terminal de ómnibus estaba estacionada y bien estacionada y con sus llaves colocadas. ¿Conoció a alguien que no encontraba taxi? Y sin duda que lo utilizó para trasladarse ahí y la dejó. Faltaba un cartel que le diga muchas gracias. ¿No le faltaba nada a la camioneta? No, estaba con toda su pertenencia. Y con la llegada de la primavera, gran movimiento se va a sentir en Calamuchita, principalmente los dos epicentros serán Santa Rosa y por otro lado también en Embalse. ¿Cómo será el operativo policial? Que me compete a mí que todo lo que es Santa Rosa, ya se está trabajando desde el día de la fecha, de horas tempranas ya se ha instalado un operativo con un mínimo recurso humano, porque están trabajando ya en cuanto para finalizar la instalación del escenario, baños químicos, parte de salud. Y así va incrementando en lo que va del día el operativo. Alrededor de las 12 horas se instala otra parte y el fuerte, el personal, alrededor de las 16 horas ya va a estar instalado el restante del personal que va a quedar instalado hasta que finalice el evento de esta noche. Y bueno, y mañana de la misma forma se instalará con un poco más de gente a la mañana y después se va incrementando en horas de la tarde. ¿Esperan qué cantidad de jóvenes aproximadamente? ¿Qué les dice el municipio, que es el que organiza el evento? Del municipio alrededor de 10.000, de 10.000 jóvenes, lo que nos dijo que posiblemente van a arribar, de acuerdo a lo que tiene las cabañas y los hoteles, que están casi en un total de ocupación. ¿En los dos días 10.000 jóvenes? Sí, eso es lo que nos estaban diciendo. ¿Santa Rosa en los últimos años se ha instalado así como lugar donde los jóvenes eligen para pasar estos días? Sí, así es. El último año ha arribado muchos jóvenes. El año pasado ha sido un éxito el operativo. Esperemos que este también sea lo mismo. Hay muchos controles por parte de la caminera, FPA, por parte de la policía de la provincia de Córdoba. Esto lo digo, de muchos controles para llevar un poco de tranquilidad a los padres también, que les permiten a los jóvenes arribar a nuestro valle, ¿no? Que tratamos de, en lo posible, tener lo mejor cuidado que se pueda. ¿Cómo el control respecto al consumo de alcohol? Mira, lo que se ha pactado con la municipalidad en varias reuniones que hemos tenido días atrás, no se va a permitir el ingreso de alcohol al predio de donde va a ser la fiesta. No así en los diferentes restaurantes y bares de la zona, ¿no? Allí se va a ser restringido la vida alcohólica. Varios jefes de gobierno de la provincia de Córdoba se reunieron recientemente con el candidato a la presidencia, Alberto Fernández. El pasado domingo 15 de septiembre, en el Orfeo, en la ciudad de Córdoba, un grupo de intendentes y jefes comunales peronistas de la provincia se reunieron con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Desde Calamuchita compartieron el encuentro Daniel López de La Cumbrecita, Federico Alessandri de Embalse, así como el director regional de la Agencia Córdoba Turismo, Ramón Graneros. En estos días se reunieron desde la comunidad regional Calamuchita para conformar lo que ha sido el Consejo de Salud. Integrantes de la comunidad regional y también desde el Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita. Se conformó el Consejo Regional de Salud de Calamuchita, integrado por los referentes del área de los 24 municipios del departamento, las autoridades del Hospital Regional Eva Perón y la comunidad regional. El órgano trabajará en la coordinación de las políticas públicas para optimizar los recursos, haciendo hincapié en la atención primaria de la salud. Impulsado por el presidente de la Comunidad Regional Calamuchita, Carlos Alessandri, y coordinado por el intendente de Villa Rumipal, Gustavo Gantus, y el director del hospital, Daniel Quinteros. El Consejo mantendrá reuniones periódicas para debatir acciones comunes destinadas a la atención de pacientes en las distintas localidades y en el hospital regional. Los coordinadores del Consejo, la legisladora Noemí Gijena, y los jefes comunales de Las Caleras, Amboy y Villa Ciudad Parque firmaron el acta constitutiva del órgano.
En una reunión realizada en Villa Rumipal, se planteó la creación de una Junta Regional de Emergencias, la mejora de las condiciones de capacitación del personal sanitario y la elaboración de protocolos para la derivación de pacientes al hospital regional, entre otros puntos. Llega la primera pausa en el programa, ya volvemos con más Telediario BGB. Joaquín Centeno Distribuidora, único representante oficial de Ilolai en todo el Valle de Calamuchita. 30 años que marcan la diferencia. Paladini, Otonello, estas primeras marcas lo dicen todo. Con Centeno, el mejor distribuidor. Ahora con local propio en Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides. Teléfonos 3546-462-411 y 3546-1545-1971. Joaquín Centeno, 30 años a su servicio. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada. Las 24 horas. General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano en Uruguay 23 o comunicate al 112. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Mariano Pomba, traumatología. César Eberstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugías. Plantillas Moplex, baropodometría, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia, Julio Kochman 41, teléfono 46-1077, Villa General Belgrano. Más cursos al alcance de todos. Estudiá en la Villa. La Municipalidad informa que ya podés acceder a 17 cursos online en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a la Universidad Popular de Villa General Belgrano. Estos son algunos de los cursos a los que te podés sumar desde ahora. Hacerlos a tu ritmo a partir de la inscripción y por los próximos 6 meses. Construcción en seco, introducción en informática, confección y arreglo de indumentaria, mecánica básica del automotor, instalador electricista habilitado. Informate en www.bgb.gov.ar o comunícate con el área de educación municipal al teléfono 46-1333 interno 143 o al mail educacion@bgb.gov.ar. Municipalidad de Villa General Belgrano. Gestión que avanza. En Amables encontrás objetos de diseño, deco hogar, amigurumis, insumos para manualidades, hilados, kits listos para crear. Amables, Manantiales 33, local 42,
Villa General Belgrano. Seguinos también en Facebook e Instagram. Estuvimos conversando con varios de los concejales electos que asumirán el gobierno a partir del próximo 10 de diciembre. Plantean aquí una serie de preocupaciones en este periodo de transición, principalmente con las deudas de la municipalidad. Como lo venimos manifestando, es una transición larga, pero bueno, nosotros, el equipo nuestro de trabajo, viene todo el tiempo reuniéndose como para ir delineando la futura gestión. Ayer casualmente tuvimos una reunión un poco más ampliada. Estuvo presente el futuro ejecutivo, los futuros concejales, los futuros tribunas y bueno, estuvimos delineando un poquito cómo va a ser la gestión, ¿sí? Analizando qué pasa hoy en el municipio cómo vamos a comenzar nosotros. Les podemos comentar también que en el día de la fecha el intendente Favot con su secretario Guillermo Friedrich se va a juntar con Oscar Santarelli y con la doctora Wagner, ¿sí? Estimamos que es como para ir armando un cronograma de trabajo de la transición específicamente. No estamos tan seguros de qué temas van a tratar. En esta reunión que te comentaba, que tuvimos ayer todo el equipo, manejamos alguna información que ahora va a pasar a comentar Amalia, Sandra y Leonardo. ¿Hay algún tema que los preocupa más en esta agenda de trabajo que se están trazando? Sí, realmente nos preocupa y bueno, hemos tomado conocimiento o información de que ya que estamos en plena armado y que se lleve a cabo la fiesta de la cerveza, y surgió esta información de que todavía se deben los adicionales de la policía del año pasado, que son arriba de 1.000.000 de pesos. Entonces, bueno, son temas que preocupan, ¿no? Porque no sabemos en qué va a terminar, qué va a pasar y cómo se va a resolver para esta próxima fiesta. Pensando que eso debe tener que estar cancelado para que puedan prestar el servicio nuevamente. Pensamos que tiene que ser así. Así que no sé. Bueno, esa es una de las informaciones que, bueno, nos preocupa bastante. ¿Algún otro tema que tengan como prioritario para resolver? También surge del Oktoberfest, que estamos en estos pocos días que ya se va a realizar, también surge o llega una información que se le está debiendo a SADAIC un monto de dinero. No sabemos si es el monto justo, sino también que se puede agregar alguna cuestión legal, que eso también nos preocupa, ¿no? Por eso son temas que nosotros nos planteamos de informar y ver si realmente desde el Ejecutivo esto es así o se puede llegar a manejar otro tipo de información. ¿Cuánto ascendería esta deuda? ¿Sería de la última octubre? Por lo que nos trascendió, sería la última octubre y se sumaría la Summerfest, fiesta del chocolate y fiesta de la masa. El monto no lo podemos decir porque no trabajamos, o sea, no tenemos la información segura si algo se pagó, si ese monto que nos llega es simplemente alrededor de los 2.000.000 de pesos, pero no sabemos si es ese monto o si se va a sumar algún adicional. Entonces lo manejamos con cautela. ¿Va a haber más información del Ejecutivo actual, digo, en este periodo de transición? Sí, por supuesto, estamos trabajando para eso, pero bueno, estas cosas son los motivos que hoy nos preocupan y queremos tener toda la información posible, ¿no?, para trabajar. ¿Están siguiendo las sesiones del Consejo? ¿Alguno ha estado presente? En la última se aprobó la derogación por 4 meses de la tasa del 10% de gas natural. Sí, estamos trabajando, vamos a alguna sesión del Consejo, en otras tenemos trabajo interno, dependiendo del temario. Con respecto a la derogación de la tasa de gas natural, es muy difícil brindar una opinión, porque en primer lugar, un poco de lo que manifestaban ellas, un gran problema en Villa General Belgrano es que no hay una ordenanza de traspaso. Y ese va a ser uno de los primeros trabajos de nuestra gestión, trabajar en una ordenanza de traspaso para que cuando se cambie de un gobierno a otro, la transición sea ordenada, se haya un cruce de información entre el gobierno que se va y el gobierno que se viene, y en virtud de que hoy no existe eso, nosotros no sabemos esa tasa que se derogó, cuánto recaudó y qué se hizo con esos fondos. Esa tasa de 10% sobre la factura tiene un objetivo claro, que era resolver el conflicto con Espitalle por la obra de gas del mirador, la cancha de los dos barrios, abarcaba parte de un barrio, parte de otro,
que el municipio se hizo deuda ante la cantidad de viviendas que estaban embargadas, ante los juicios, todos los problemas, el municipio se hizo cargo de esa deuda. Por eso fue la tasa, pero hoy no sabemos qué se pagó, qué no se pagó y cuánto se adeuda de eso. Con lo cual, la verdad, eso sería algo bueno que por ahí se lo consulten al municipio, al ejecutivo, cuánto se debe de esa deuda, porque si ya se canceló la totalidad o si se recaudó para el pago total y el municipio está pronto a pagar eso, me parece perfecto que se haya derogado. Si falta todavía recaudar para pagar, la tasa debería seguir vigente. Pero es un tema sobre el cual no podemos opinar sin tener información completa. Y recién hoy se va a dar la primera reunión de transición, donde simplemente el intendente electo con el intendente actual va a definir un cronograma futuro. No es que vamos a tener cruce de información ni nada en el periodo breve. ¿Les preocupa este escenario con la situación económica, los sueldos atrasados, el contexto también provincial, nacional? Sí, sí, tal cual. Digamos, estamos contextualizados en un país y en una provincia y tener presente que todo es coparticipable. Entonces, por supuesto, el tema de los sueldos es evidente y es un tema que social al pueblo le genera un problema, porque imagínate vos que ya sobre que los sueldos son más bien pocos o es magro el ingreso, si encima no están a término, ya no tienen cómo solventar las familias todo eso, ¿sí? Entonces, esto es, el país está en una situación complicada. Por ende, la provincia recauda menos y por ende esa coparticipación no se traspasa a los municipios. Si los municipios encima están tapando baches todo el tiempo y no se asignan las partidas que corresponden a cada ámbito, realmente es complicado y nosotros estamos a dos meses y medio de comenzar una gestión y sinceramente nos gustaría tener otro tipo de planificación sobre el tema este, ¿no? Nuevamente una pausa en el noticiero, ya regresamos. ¿Está buscando dónde realizar su evento social o corporativo? Harmony Hotel de Montaña, 3546-438988 o 544874, o en Facebook, Harmony Hotel de Montaña. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. En Plantas y Flores, Vivero San Martín. Lo que su jardín o su parque necesita, lo tenemos. Contamos con un amplio estacionamiento. Envío sin cargo para toda la localidad de Villa General Belgrano. En Avenida San Martín 755, a media cuadra de Alquilo Todo. Comuníquese al 03546-1551-0078. Vivero San Martín, Plantas y Flores. La salud es nuestro mayor compromiso.
En el Sanatorio Alta Gracia brindamos servicios médicos de máxima calidad y eficiencia. Desde 1954 estamos abocados al cuidado del paciente con nuestro mayor esfuerzo, buscando mejorar día a día. Sanatorio Alta Gracia, en Villa General Belgrano. ¿Querés tener un feliz día de cumpleaños? Vení a festejarlo con tus amigos y tu familia al Arca de Noé. Divertite con todos los juegos y payasos. Además, podés hacer uso del salón de cocina con una asistente. Consultá fechas disponibles al 46-2008 o en el Arca de Noé, en Ruta 5, en la mitad del camino a Santa Rosa. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video, seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. La empresa turística Alto Rumbo ha lanzado recientemente una campaña denominada Un montañista, un tabaquillo. Esto para plantear la conciencia sobre la reforestación. En estos días se plantaron los primeros tabaquillos en la base del Cerro Champaquí, en el marco del proyecto de reforestación Un montañista, un tabaquillo, que impulsa la empresa de turismo Alto Rumbo. Mariano Berciotti subió desde tres árboles con un grupo de estudiantes. También ascendieron al Cerro Negro. La idea es continuar reforestando con el aporte de voluntarios, que suba con una planta y de a poco que se reconstruya el bosque serrano. En los próximos días habrá una reunión en Santa Rosa de Calamuchita para sumar voluntarios. En la localidad de Los Reartes, durante una semana, van a estar exponiendo sus obras un total de 11 artistas que son justamente de Los Reartes. Estuvimos conversando con el director de Cultura. Nos sorprendemos porque la convocatoria empezaron siendo 7 y terminan siendo 11. O sea que hemos descubierto en estos 15 días que hay más pintores de lo que teníamos registrados. ¿Todos de Los Reartes? Todos de Los Reartes, algunos que están viviendo desde no hace mucho tiempo allí, pero la consigna era que deberían ser toda gente que esté viviendo en Reartes. Así que muy linda la muestra, recién estuvimos armándola, casi estaba todo listo ya. Así que seguro va a ser hoy un buen motivo para que se lleguen al Zoom de Los Reartes a ver la muestra a todo quien lo desee de acá del Valle, ¿no? Distintas temáticas, distintos estilos. Sí, todos distintos y distintos lenguajes incluso, pero todos de una muy buena factura. La verdad es que me sorprendieron a mí cuando los vi hoy colgados, me sorprendieron la factura de los trabajos. ¿Entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, como corresponde a una actividad cultural, así que los esperamos a todos, a compartir un momento con toda esta gente que hace arte y se expresa de esta manera en este tiempo. ¿Abre hoy y hasta cuándo estará expuesta la muestra? Hasta el próximo 27 de septiembre, durante la mañana, de 10 a 1 de la mañana está abierta. Imaginando el clima, lo que va a ser el encuentro de pintores, de paso. Totalmente, porque hoy vamos a poner en uso un plafón que es donde vamos a tener expuestas las obras en el encuentro de pintores, así que bueno, va a ser una prueba de fuego para ver cómo se las ve a la obra ahí colgadas. Les acercamos algunas de las actividades propuestas para estos días. El martes 24 de septiembre a las 20 horas en la Casa del Bicentenario se realizará la reunión de coordinación de grupos e instituciones que participarán en el desfile de la Fiesta Nacional de la Cerveza.
En esta reunión será entrega de las pulseras habilitantes a todas las personas que se hayan inscripto previamente al 46-33-79 de 8 a 14 o enviando datos personales al mail eventos@bgb.gov.ar. También se les otorgará el reglamento. Las pulseras permiten el correcto desarrollo del desfile, identificando a todas las personas que deben ingresar al Bosque de los Pioneros por el portón central con sus trajes típicos. La pulsera no es equivalente a un ticket, solo por el portón y con el atuendo característico de su colectividad se da el ingreso. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a la comunidad al sexto encuentro coral Septiembre Canta, que se realiza tanto hoy como mañana desde las 18 horas en el Salón Parroquial. Se presentarán 350 coreutas integrantes de 14 coros y agrupaciones diversas. Este domingo 22, la propuesta es una noche de tango, junto a Daniel Juárez y Claudio Bevilacqua, integrantes de Electric Tango. Previamente, el Patio de la Pecosa con Flavia Betere y luego música en vivo en el Centro Cultural Goro, Paseo Manantiales. Es un espectáculo a la gorra. Última pausa, ya volvemos. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. Alma Yoga, yoga dinámico y terapéutico, grupal y personalizado, horarios a convenir, promoción con sesiones de Reiki. Instructora, Brunella Mangano. Consultas al 3546-404533. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Si está buscando dónde realizar su evento social o corporativo, Harmony Hotel de Montaña, 3546 43 89 88 o 54 48 74 o en Facebook Harmony Hotel de Montaña. Este año vení a judo porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení a judo. ¿Querés estar en forma? Vení a judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción. Profesor y árbitro Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el salón de eventos de BGB en el segundo piso, Avenida Julio Roca, 176. O solo llame al 1545-1770. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Quiero conocer el Arca de Noé con los animales, yo quiero correr. El Arca de Noé inauguró su parque aéreo.
juegos de altura entre los árboles, 4 niveles para todas las edades. Y con tu entrada tenés derecho a usar todos los juegos. Vecinos del Valle de Calamuchita, 50% de descuento. Abierto todos los días de 9 a 19. La Sidrería Cultural de aquí de Villa General Belgrano propone para este septiembre una serie de actividades, de propuestas musicales y también en este caso lo que será la charla junto al fotógrafo y geógrafo Pablo Sigismondi. Y por otro lado, este domingo llega el maestro Falú. Muy contentos, estuvimos la semana pasada con Liliana Herrero, con Pedro Rossi y ahora cerramos septiembre con la presencia de Juan Falú, que va a estar por segunda vez en nuestro espacio. Esto también está bueno porque nos da mucho orgullo que los artistas también quieran volver al lugar. Así que bueno, está de gira Juan Falú en Córdoba, va a estar haciendo algunas presentaciones en Córdoba capital y en otras localidades y nos contactaron para volver acá a la Sidrería Cultural. Música hace. Bueno, Juan Falú, para quienes no lo conocen, tiene un repertorio puntualmente folclórico. Él es un gran maestro de la guitarra, es un gran compositor y bueno, muchos conocen sus grandes clásicos. También toca temas de otros compositores, pero bueno, él es muy reconocido también por sus propias composiciones. ¿El domingo a partir de qué hora? El domingo abrimos las puertas a las 21 horas. Así es, y tenemos las entradas a la venta acá en la Sidrería Cultural y tenemos también puntos de venta, un punto de venta en el centro, en un kiosco El Águila, enfrente ahí al supermercado Becerra, en la calle Ojo de Agua. Se pueden conseguir ahí, si están de paso, van ahí y consiguen su entrada. Si no, acá en la Sidrería Cultural, y si están un poquito más lejos, porque por ahí están en otra localidad y no se pueden llegar acá, podemos enviar un link de pago para que lo paguen con tarjeta o con en un rapipago en otra localidad. ¿Precio de las anticipadas? ¿Cuánto es? Está a 350 la anticipada y en puerta va a salir 450, son 100 pesos más, así que está bueno hacerse de la anticipada para que salga un poquito más barato. Siempre está abierta la propuesta para la gente que quiera venir a tomar algo y cenar también. Totalmente, porque como abrimos a las 9 y siempre tenemos alguna propuesta gastronómica, estamos haciendo unos sándwiches caseros, posiblemente vamos a tener estos sándwiches de bondiola al horno, hay sándwiches vegetarianos, a veces tenemos pizzas también, entonces siempre algo hay acá. Tenemos nuestra barra con sidra, por supuesto, con cerveza artesanal también, vinos y bueno, por supuesto, bebidas sin alcohol, gaseosas, limonada, la famosa limonada. ¿Anticipar algo de lo que se viene, aunque sea brevemente? Tenemos, sí, una charla muy pronto, vamos a estar anunciando entre hoy y mañana la fecha, una charla con el fotógrafo y geógrafo también, Pablo Sigismondi, que va a estar proyectando imágenes y dando una charla sobre sus viajes, sobre política internacional, política nacional, así que la verdad es que va a estar muy interesante. Posiblemente el viernes, estamos confirmando, así que ya lo vamos a anunciar. Es muy reconocido su trabajo. Así es, la verdad es que él tiene un montón de público que lo sigue por su labor fotográfica, pero también por todo lo otro alrededor, por todas sus charlas, todo lo que él conoce, sabe, la cantidad de lugares que ha viajado y bueno, y sus ideas también, entonces me parece que puede estar muy bueno. Charla con contenido social y político. Así es, tal cual como lo decís. Actividades propuestas, aquí estas informaciones breves. El lunes 23 de septiembre es el Día de las Bibliotecas Populares. La Biblioteca Popular Manuel Belgrano, de nuestra localidad, invita a todos a participar del festejo acercándose a retirar un regalo para nutrir el cuerpo y el alma.
este lunes 23 a partir de las 10 en la Biblioteca Manuel Belgrano. La Escuela Experimental PROA informa que el viernes 27 de septiembre llevará adelante una jornada de puertas abiertas destinado a los aspirantes a ingresar a primer año del 2020. De 16 a 19 horas en la sede provisoria, cita en Avenida San Martín 35. Los interesados deben presentarse junto a sus padres, madres o tutores. Y les presentamos aquí los ganadores de las entradas para lo que será esta séptima fecha del Campeonato Provincial de Motocross, a disputarse tanto el sábado como el domingo. Ganadores: Elio Octavio Aleso, Agustina Aymara Murúa de Biasi, Nicolás Benítez, Rocío Cabrera, Ángel Cáceres, María Teresa Palacios, Marcos Heredia, Rocío Magdalena Rivero, Claudia Vanessa Pavlov y Magali Gutiérrez. Felicitaciones y muchísimas gracias también a todos aquellos que se han comunicado a lo largo de estos días para este sorteo. Vamos a completar ahora la información con los datos del tiempo para este fin de semana. Se espera para el sábado despejado, mínima de 9, máxima de 24. Para el domingo soleado, mínima de 11, máxima de 20 grados. Y para el lunes algo nublado, mínima de 11, máxima de 23 grados. Excelente fin de semana para todos y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, 20 horas, por aquí por la señal del Canal 2, el Sauce TV. Muchas gracias.